¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Una nueva temporada de Sin Rebajes Televisión a través de la pantalla de Canal 2 de Next TV. Arrancamos nuestra quinta temporada en este prestigioso canal de la ciudad de Rafaela para una amplia región. Cada vez en más localidades se está difundiendo. Además, estamos también en nuestro canal de YouTube para hablar de toda la actividad deportiva mecánica. Iván Alobati, un año más. Un año más, Gustavo. ¿Cómo estás? Así es, hemos arrancado finalmente. Un poco tarde este año. Sí, habitualmente era en marzo. En ahora marzo fue en abril. Pero bueno, ya con varias categorías, las más importantes de la provincia que ya han arrancado. Hemos estado corriendo, trabajando un poco de las dos cosas. El color que tengo no estuvo de vacaciones. Fueron los boxes. Sol en boxes. Porque el sábado fue un día espantoso. Sí. Lo lindo para los que tenían que por ahí manejar en la lluvia, para algunos, otros no. Y el domingo, bueno, un día bárbaro. Y un car show, lo veníamos hablando recién fuera de micrófono, que se está poniendo lindo, que me imagino para ustedes desde la cabina, con tantos autos ya se hace mucho más fácil. Es otra cosa. Ya cuando hay nutridos parques en cada una de las categorías, tenemos que decir que hubo 98 coches en el car show. Bueno, esto habla a las claras de que viene evolucionando muy bien la gestión que están llevando adelante los nuevos promotores, los nuevos encargados del car show. Y bueno, ya las categorías vienen tomando forma y eso nos llena de alegría. Hay muy buena predisposición en boxes. Y esto también se nota, se siente. Además, al haber mucha cantidad de autos, uno a través del trabajo televisivo se puede lucir mucho mejor y obviamente es el bien de todos, ¿no? Sí, señor. Sobre todo el incremento del Fiat 600, que había largado una final con 4 autos en San Jorge. El 1800 o la clase 3. A mí me sorprendió lo de la clase 3. Sí. A ver, porque la clase 2, que creo que está, si bien ha tenido muy buenos momentos desde que arrancó, creo que es el momento donde está empezando a ser la categoría que, digo Diego Dalmazo, lo nombro ahora porque por ahí es el con el que más hablamos de la categoría cuando arrancó los inicios, el grupo que armó la categoría imaginó. Creo que está en ese momento y puede seguir creciendo. ¿Y qué decir del TC4000? Donde hemos tenido dos muy buenos espectáculos, donde se ha mantenido el parque, se ha incrementado, faltan algunos autos ahí que están trabajando, y donde ahora podemos decir que hay una rivalidad que yo creo personalmente que le va a servir a la categoría. Obviamente. Perino-Reutemann. Se han dado en la pista, se han dado hoy en redes sociales. No vi nada de Ian Reutemann, vi algo de Brian Perino. Bueno, creo que de acá en más podemos tener un mano a mano entre dos muy buenos pilotos. Un clásico, polémica, creo que a la categoría le hace bien. Y Canciani, que volvió y les ganó. A mi gusto, sí. Se pegaron demasiado. Y a mi gusto, Perino habla demasiado. No coincido con lo que dice él, pero para el espectáculo y para el evento. Para sí, el espectáculo lo hace muy bien. Y Ian Reutemann, que es un chico con un perfil muy bajo. Y Brian Perino, que no, que él dice lo que siente. A veces. Aunque quiere decir frente al micrófono que él va en condiciones de linjera. No creo. Bueno, tiene mucho trabajo la Chevy, con mucho esfuerzo. No, pues yo me refiero a lo que dice yo particularmente. Pero esto no quiero enfrentarme con el piloto ni nada. Yo no coincide lo que dice con lo que uno ve, pero hay que respetarlo. Es un muy buen piloto, una gran herramienta mecánica. Sí. Y para los hinchas de Chevrolet, en los últimos 2 años fue el único que le dio triunfo. Sí, y decir que tanto Ian como Perino, como Brian Perino, vienen de categorías nacionales. Sí, señor. La Spidagro, como vos, con lo no, que no, vos, está bien, está bien. Están demostrando un gran nivel. Y a mí me sorprendió para bien el muy buen trabajo de Brian Jacob. Muy bueno. Que creo que no está todavía en la pelea porque le falta Ford. Lo mismo Juan Pablo Maín, con mucha más experiencia. Maín ya ha ganado. Maín viene de otros zonales, sí, en los cuales corriendo en Paraná, debutó ganando Maín. Pero lo de Brian Jacob sorprende a propios extraños. Sí. Creo que hasta ellos mismos, hasta la misma familia, lo que pasa está que, sorprendido. Sí, lo que pasa es que uno por ahí no lo tiene tan visto, pero es un chico que viene de ganar en la tierra. Evidentemente está demostrando todo lo que sabe. Bueno, lo de Canciani lo hablábamos recién.
y recuperar un nombre para el 4000, como Mauricio Chaverano, que ha ganado en el Mouras, que ha estado a otro nivel y que ha vuelto a la categoría, bueno, es muy bueno. Para que sea todo perfecto, creo que le faltaría algo a Ford, no sé qué. Ojo, a lo mejor en Paraná se nivela un poco más. Vamos. Bueno, comenzamos a ver imágenes de lo que ocurrió el fin de semana en el Autódromo Ciudad de Rafael, la clase 1, que tiene un hombre a vencer. Se llama Carlos Longhi, corre con ese auto, blanco, amarillo y azul. Tiene muchísima experiencia y creo acá, tiene una gran herramienta mecánica, pero creo que el oficio tiene Carlos Longhi hace que de las últimas 15 carreras haya ganado 8. Sí, me parece que Longhi, si bien tiene muy buen auto, obviamente, no sin la herramienta mecánica, lo dijo él, nadie gana, pero me parece que el Caco Longhi les viene ganando de pillo. Con oficio. Es inteligente, es vivo. Algo muy parecido pasa con Giordano. Yo creo que hoy Giordano y Longhi, dentro de la clase 1 y dentro de la clase 2, son los dos pilotos más pensantes, más tranquilos, más fríos que hay dentro de la categoría. Si Pérez y Ochetti, se los pregunté en la carrera, hubiesen pensado un poquito más la carrera y no se hubiesen pasado tanto, le hubiesen peleado la carrera a Longhi. Pero bueno, eligieron otra alternativa. Muy bien, vamos con los resultados, con lo que pasaba en la clase 1. Ganó el Caco Longhi, segundo fue Herman Ochetti, tercero Maximiliano Pérez, cuarto Santiago Migliore, quinto, Fabrizio Trotti, sexto Pablo Sismondi, séptimo Marcos Violato, octavo Gastón Beltramino, noveno Matías Escuaglia, décimo Martín Giraudo, puesto 11 para Pastor, 12 Sanel, 13 Juan José Fun, 14 Cantelli, 15 de Giorgio, 16 Rubén Salim, abandonaron Mateo Costa, Escudiero, no largaron Caglieri y Volpati. Se incrementó en dos autos más a lo que fue la apertura, bueno, con de 20 la, autos. Hablaste del abandono de Mateo Costa. Claro, que era el hombre escolta en el campeonato. Claro, el que había ganado la carrera anterior en pista, después le aplicaron un recargo, terminó segundo y es uno de los contrincantes más duros que tiene. Estaba firme esta carrera. Sí, señor. Estaba firme también. Totalmente. Bueno, cuestiones de carrera. Bueno, y nombraste a Matías Escaglia, que viene de ganar en las TZ, en el 128. Matías Escaglia, piloto de López, de Estación Rigby. Anduvo muy bien bajo el agua el sábado. Reemplazó, y esto lo permite el reglamento, obviamente. Después, cuando hablamos de Canciani, vamos a decir lo mismo. En este caso, reemplazó al piloto Gonzalo Montes, que por prescripción médica está con los embates del dengue. Si bien ya hace varios días que había superado el dengue, una recaída producto de esta misma enfermedad hizo que los médicos no lo autorizaran a correr y por eso Matías Escaglia sumó puntos como para Gonzalo Montes. Y anduvo muy bien, anduvo muy fuerte el sábado. Y el domingo, una salida de pista, tanto en la serie como en la final, le impidieron, te digo, no pillar la carrera, pero estar dentro de los 5 o 6 primeros. Bueno, ahora Carlos Longhi va, él lo mismo lo decía en el reportaje que le hiciste, Iván, para el equipo Acelerando a través de la pantalla de América Sport, que va a cargar 25 kilos de lastre. Exactamente. Y que el equipo va a tener que trabajar. Lo dijo Carlos Longhi. Cristian Bravo le dio lo que hay. Ganá. Muy bueno. Lo mismo el preparador. Sí. Juan Isoglio de Saturnino María Las Piores. Mucha cantidad de público. Muy buena cantidad de público, sí, señor. Muy buena cantidad. Ya vamos a hablar más adelante del autódromo. Así como siempre lo decimos que el autódromo está impecable, en esta oportunidad no, pero el agente de Atlético de la Subcomisión de Automovilismo pidió las disculpas del caso. Todos los colaboradores, empleados del club con dengue y el presidente de la Subcomisión de Automovilismo, que él se había responsabilizado en desmalezar el autódromo, operado de urgencia de vesícula. Sí, sí. Así que a mí me llamó la atención, sinceramente, porque hace mucho tiempo que se presenta muy bien el autódromo, y bueno, hablando Gustavo con vos, Dijo Gustavo Belinde. Cambiamos de imágenes, estimado Marcelo, y vamos a ver lo que pasaba en la clase 2, la categoría de elite. Sí, del automovilismo santafesino. Yo creo que es la categoría de elite del automovilismo regional, hoy por hoy. De esa maniobra que veíamos recién con Giordano en la banquina,
según el Comisariato Deportivo, la próxima reunión de pilotos se la va a exhibir a los pilotos y se va a decir, señores, esto no se hace. Menos mal que Giordano, con el oficio que tiene, levantó, si no podría haber sido una masacre ahora, de autos. Así como estamos viendo, vimos algunas maniobras raras, para destacar el nivel de pilotos de la clase 1, de la clase 2, del 4000, del 600, que han llegado de A3, de A4, de A5 al frenaje de la 1, y no ha habido toques como en otras oportunidades. A ver, los números lo dicen, llegaron un montón de autos. El único golpe fuerte fue en la clase 3. Después no hubo golpes que lamentar en acá Pinsup tomaba la delantera. Los dos autos de Claudio Tatusi Munich, que estaba para llevarse todo. Estaban para llevarse todo, sí señor. Hablamos de este hombre que viene liderando, que se llama Lucas Pinsup, que es de la Clotilde, en la provincia de Chaco, y del otro chaqueño de Presidencia, Roque Sáenz Peña, Tomás Vergara. Tomás Vergara. Bueno, los dos eran favoritos. Sí. Mira, pero acá se fue solo. Se pasaron todos con el aceite. Bueno, todos con el aceite. Y Giordano también iba por la misma pista. Sí. Sin embargo, el oficio de Giordano hace que otra vez esté adelante. Lo de Vergalo es muy bueno porque, mirá, renegó con todo arriba. Andrés Maggiari. Hablando de renegar, el MR Racing tuvo el peor fin de semana de su vida. ¿Viste como el sketch que hacía Tinelli? Sí. El peor día de tu vida. Bueno, esto lo tuvieron el MR Racing, que le pasó de todo. Rotura de motores. Bueno. Y Andrés Maggiari, el piloto de Rosario, allí lamentablemente quedaba al costado. Sí, para destacar la presentación del auto de Joaquín Iglesias, el cero kilómetro de la familia. Bueno. González, que viene de ser protagonista con Felipe Granata, no tengo dudas que van a revertir la situación. Felipe Granata, que llegó a esta carrera siendo el último ganador de Rafael y último ganador de la primera carrera del año. Sí. Pero bueno, rompió un motor el sábado por la tarde. Y después, penó todo el fin de semana. Se iba afuera Jorgito Loizate. Ahí ya Giordano con la liebre había sacado muchísima diferencia. Gastón Jesús Giordano, para alegría del amigo Vialet. Claro, de Omar Kuriger. Omar Kuriger, que estaba presente. Muy buen trabajo del uruguayo Mateo Fontes. Sí, señor. Que sí, estaba señor, contentísimo. Le encantó el circuito. Aparte, la gente que lo sigue. Es increíble la gente que lo sigue. Desde Uruguay los mensajes que venían llegando. Y ya se está arrimando. Otra muy buen rating televisivo de la categoría por América Sport y en el canal de YouTube. Muy bien. Sí, señor. La vez pasada había sido desbordante, ahora superando ampliamente las marcas históricas del automovilismo zonal, podemos decir. Sí, sí. Y más autos se sumen, creo que va obviamente. Ahora ya terminan en Uruguay también, Gustavo. Pero la cantidad de mensajes que recibimos de Uruguay, de Brasil, y vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, sin embargo, es así. Vamos bien con los resultados. Ganó Gastón Jesús Giordano, el hombre de Córdoba, que venía de ganar en el Córdoba Pista también. Sí, señor, hace 15 días corriendo en la 1 competición, la categoría de los FIA 1. Segundo, Tomás Vergalo, el ex hombre del Turismo Nacional. Tercero, Matías Cantarini. Cuarto, Lucas Pinsú. Quinto, el uruguayo Mateo Fontes. Sexto, Nicolás Pontoni. Séptimo, Román Serra. Octavo, terminó Jorgito Loizate. Noveno, Martín Criado. Décimo, Joaquín Flores. Puesto 11 para Lisandro Gamberena. 12, Jeremías Ávila. 13, Felipe Granata. 14, Sergio El Manteca Martínez. Abandonaron Matías Clapier, el Nico Toffoli, Valentino Sane, Nicolás Rubino, Federico Vega, Andrés Maggiari, Alejandro Minem, Joaquín Iglesias, y no largaron Tomás Dalmazo y Cristian Baira. Muy bien, cuarto triunfo de Gastón Giordano en la categoría. Empata la cantidad de carreras ganadas con Nicolás Pontoni, con la diferencia que tiene un año menos, ¿no? Pontoni está desde la carrera 1, ganador de 4 carreras también, y ahora llega a ese escalón de carreras ganadas, Gastón Giordano, el piloto de Córdoba. Bueno, y para hablar rápidamente del FIA 600, es una carrera con pilotos invitados, por la mañana temprano, a mi entender demasiado temprano, pero bueno. Ya quien largaba de boxe hacia atrás, mirá. El verdecito. No olvidamos las Malvinas. Bueno, y acá ganó el Nano Bertone con ese auto. Esta es la de invitados. Acá ganó Claudio Zanatta, volviendo a la categoría. Claudio Zanatta y terminaba segundo Miguel Ciaurro sobre el auto de Bertone. Que le ganó nada más y nada menos que a Miguel Ciaurro. Ahí está el auto de Sebastián Grosso, ahí está.
Ciaurro, Sanata. ¿Y por qué el verdecito largaba desde boxes? Tuvimos problemas, teníamos que largar ahí desde la cuarta posición y demoramos en salir. Inconvenientes con de último minuto. Ahí está Claudio Sanata, el doctor Miguel Ciaurro. Y acá había sido muy bueno lo de Diego Nava haciendo el poleman el día sábado con el auto de Pablo Escoto. Fue poleman el hombre de Rafaela. La pole para Rafaela y la victoria final también para Rafaela con Claudio Sanata. Tercero terminó Paciaroni, el hombre de Córdoba debutando. Finalmente fue excluido y fue tercero en pista. Otro rafaelino, Dante Dotti, con el auto de Ale Wepler. Y aquí terminó también el Dani Walker, séptimo. Muy bien. Con el auto de Jorge. Muy bien. Y hacemos la primera pausa comercial y en el segundo bloque seguimos hablando de la muy buena presencia del Car Show santafesino en el Autódromo Ciudad de Rafaela. Taller de reparación de máquinas levantavidrios. Nos especializamos en alza cristales de todas las marcas de vehículos originales y alternativos. WhatsApp 3492-215134. Hagi, Juan Frossi 934, Barrio Independencia, Rafaela. Anthony, Sociedad Anónima. Concesionario oficial de repuestos y servicios de camiones Iveco, con 50 años de experiencia en servicios de atención al cliente. Repuestos originales de todas las unidades de la marca. Anthony, Sociedad Anónima, Casabella 1107, esquina Ruta 70, Rafaela. Marcelo Autos, cero kilómetros, usados, todas las marcas, ventas, permutas, consignaciones. Marcelo Autos, Boulevard Pellegrini y Ruta 11, San Justo, Santa Fe. Marcelo Autos. LFC, Soluciones Gastronómicas. El primer mayorista y minorista de la ciudad en lácteos, con las primeras y segundas marcas. Atención a rotiserías y fiambrerías. Somos distribuidores de pastas frescas La Piamontesa. Nos podés encontrar en Bufa 1264. Teléfono 3492-582317 y en todas las redes sociales. LFC Soluciones Gastronómicas, Lácteos y Fiambres. Electrofante, materiales eléctricos, iluminación, todo para construcción eléctrica, herramientas eléctricas. Electrofante, su casa amiga, Avenida Luis Fanti 1531, Rafaela. Todo Diesel, reparación de bombas inyectoras e inyectores, sistemas Common Rail, turbos, reprogramación de EQ con equipos de alta tecnología. Todo Diesel, Avenida Podio 842, teléfono 430-476, WhatsApp 3492-211-743, Rafaela. Segundo bloque de Sin Rebajes Televisión, seguimos hablando de la exitosa carrera del Car Show santafesino en el Autódromo Ciudad de Rafaela. El turno ahora de la clase 3, una clase 3, Iván, que se ha presentado con una importante cantidad de coches. Importantísima, con nombres importantes y con un carrerón que hacía mucho no se veía en la clase 3. Si bien siempre estuvo muy pareja la categoría, con pocos autos, pero bueno, ya verla con 13 unidades. Se sumó Miguel Ciaurro para colaborar, pero va a seguir seguramente. Franco Pasarino, que sorprendió a todos. Sí, señor, con el auto de la familia Hernández. Sí, señor, sorprendió a todos con la pole position. Nunca había corrido con auto de tracción delantera. Ahí está, el único golpe que tuvimos fuerte el fin de semana. Se cruza Giacone, se toca en culazo con Lucas Dalmazo. Ahí se va un poco afuera Pasarino. Y allá viene Giacone, ya viene de costado. Esa curva es dificilísima, Gustavo. Una curva que debe ser la más difícil del Autódromo de Rafaela.
ahí está, vuelve a la pista y fíjate cómo no lo ve culazo a Canteri, que viene al lado, y se cierran, se aplauden. Creo que el golpe lo hace zafar a culazo de pegarle a Giacone. Bueno, el golpe realmente muy fuerte de los dos autos. Una lástima porque se rompieron dos autos importantes. Y aquí empezaba la casa del doctor Miguel Ciaurro, del flaco Diego Gibli, a Nahuel de la Santina. Nahuel de la Santina, que venía de ganar la carrera anterior, sí, inclusive la última del año pasado, de ser campeón. Y bueno, muy bueno lo de Dalmasa con el Fiesta, que de a poquito se viene arrimando. Y lo del flaco Gibli, que si bien tiene el 2, yo lo decía en la transmisión ayer, está cada vez más firme Diego Gibli, su campeón de la categoría. Y ahí lo vemos a Dalmazo, que se venía, Pasarino, que de a poquito empezaba a recortar, empezaban a bloquear, había bastante suciedad en la pista producto de lo que fue la lluvia del día sábado. Ahí se queda Federico Berra, que estuvo debutando también en la categoría, y Nahuel de la Santina. Vos lo decías, Gustavo, en la transmisión, lo estará esperando Ciaurro para rematar la carrera al final. Bueno, fue un poco así, ya lo vamos a ver, y va a terminar ganando el doctor de Santa Fe, que venía de ser segundo en el Fiat 600 como invitado, y ahora se iba a llevar la carrera de la clase con el auto 3. De Castagnani, un auto que no había podido ganar Castagnani. Había hecho muy buenos campeonatos. Fue campeón moral. Sí, exactamente. Ahí está el sobrepaso. Ahí el sobrepaso, dobló, frenó mal del Nahuel de la Santina. Aprovechó Miguel Ciaurro para pasar adelante. Hacía 10 años que Miguel no ganaba. Es más, en los próximos días va a ser 10 años del triunfo que tenía con aquel gol cuando corría en la que en ese momento se llamaba siempre auto blanco, el 600. Sí, debe ser la primera vez que gana con un auto que no es blanco, como titular por lo menos. Y ahí va Gibli por adentro con el ex auto de Mauricio Centinaro, que está compitiendo en la categoría también con un Toyota Etio. Debe decir Centinaro, ¿para qué arme el Etio? Mirá cómo va el Clio de Gibli. Ganó entonces el doctor Miguel Ciaurro, segundo Diego Gibli, tercero Franco Pasarino, cuarto Nahuel de la Santina, quinto Kevin Crucci, sexto Mauricio Centinaro, séptimo Damián Torrizi, octavo Fabrizio Culazo, noveno el retornado Adrián Hahn, con mucho por trabajar. Sí, señor, Adrián Hahn ha vuelto a la categoría con un auto... Ahí rompe algo, perdón, Gustavo, de la Santina en ese toque con Gibli, y bueno, después se le va a venir Pasarino. Decías. Adrián Hahn corriendo con el equipo de la familia de la Santina. Lo tenía al Titi como colaborador. Lo vi al Titi. Titi de la Santina como colaborador. Norberto de la Santina. Norberto Titi de la Santina, campeón argentino de Fórmula Renault, campeón argentino de Turismo Nacional. Una personalidad del automovilismo, gran piloto y una excelente persona. Y bueno, precisamente asistiendo a Adrián Hahn, que ha recibido muchísimos saludos por volver a la actividad. Y en cualquier momento, ojo, Hahn. En cualquier momento, cuando vuelva a agarrar ritmo... En las próximas carreras, en alguna, no estaría porque ya tenía previsto un viaje a Indianápolis. Bien, claro. Pero obviamente la intención es seguir. Bueno, el TC4000. Bueno, ahí está. Mirá, ahí creo que Ian lo aprieta un poquito. No fue para tanto. Hay una sucesión de maniobras. Yo desde la torre hacia arriba... Mirá, ya vas a ver. Sí. O sea, innecesarias. Y para dos pilotos bien, que gracias, dijo Chaverano, mirá. Tienen tilde de... Mirá, fíjate, ¿no? Dos pilotos muy correctos en líneas generales. Tienen tilde de pilotos nacionales. Claro, sí. Pero esto es una apreciación mía. Ahí, Lo exigen a Ian, que bueno, pasa por arriba de la isla. Creo que no debería haber sido sancionado. Creo que no era. Mirá acá. Ahí creo que lo deja sin pista. Bueno. Me parece. Es discutible. Repito. Para mí en la categoría, el duelo Reutemann-Perino le va a hacer muy bien. Está bien, pues. Sí. Es más, tuvo una repercusión, inclusive una transmisión de Acelerando muy buena. Y ahí venía recuperando el muy buen piloto de Sarmiento con la Coupé Chevy, atendida, motorizada por Brian Pfaffen, también en Sarmiento, y atendida por el Chiqui Meyer. Ahí viene Fabito Canciani, que de a poquito venía arrimando. El Nano Terré, problemas para Ortiz, que se bajaba del auto, solucionaba y salía de nuevo. El piloto del Falcon, Mazonat. Ahí viene Roberto Maín, que se va a ir afuera.
con el Falcon en homenaje al Guri Martínez, hincha del Guri Martínez, la familia Maim. Juan Pablo, bueno, no tuvo suerte, pero estuvo peleando la punta directamente. Y acá, Fabio Canciani, que lo empezaba a exigir. A Ian Reutemann, que bueno, no podía frenar bien, se pasaba y Canciani se iba a llevar la victoria. Después se le iba a caer la presión de aceite a Chaverano, se le venía cayendo la presión de aceite. Esto lo iba a complicar bastante y iba a poder llegar. Y seguía recuperando Brian Perino. Buen trabajo de Baldo, Gustavo, en la sí, segunda señor, carrera de la categoría. Con el Torino. Sí, allá se toca Belich, lo engancha a Rans. Al chico Rans, sí, el más joven de todos los pilotos del TC4000. Que no tengo duda que en cualquier momento es otro de los que va a estar peleando adelante. El equipo es muy bueno, sí, y el chico está tomando horas de vuelo. Ganó Fabio Canciani, 240 carreras con Ford, una con Chevrolet y la ganó. Llevó la victoria. Y obviamente los puntos para Pelefaín. Los puntos son para Pelefaín. ¿Cuenta la victoria? Entiendo que sí. Sí. Digo porque el reglamento lo permite. De todas maneras, Fabio Canciani está alistando su Ford Falcon y piensa volver para el año que viene a ser su último año como... Este año creo que a partir de Termas a lo mejor estaría presente. Vamos a ver qué dice. Sí que va a volver a estar con la Chevy de Fahín en alguna segunda. Si Fahín no puede estar, él va a estar corriendo. Bien, ganó Canciani. Segundo, otro retornado, Mauricio Chaverano. Después de Mauricio, que habitualmente hablábamos de las 100 millas, corría con Marcos Di Palma en el 4000, ¿te acordás de invitado? Sí, ha corrido con Marcos Di Palma, sí, señor. Tercero, Brian Jacob, a mi entender la revelación del 4000 de este año. Cuarto, Mauro Perazzi, que retornó a la categoría, creo que una buena decisión del piloto de Felicia. Quinto, hasta allí remontó Brian Perino, le faltó muy poquito para llegar a Perazzi. Sexto, Fernando Lano Terré, que con problemas se retrasó. Séptimo, Mario Baldo. Octavo, José Luis Esnidri. Noveno, terminó Roberto Main. Décimo, Mileno Ranz. Luego, Mazzonat. Leonardo Capitanich, Mario Belich, Juan Pablo Main y Rubén Ortiz abandonaron. Ian Reutemann, Marcelo Belich y Esteban Cazú no largó. Corrió también la fórmula. Hubo dos pilotos que corrieron como invitados. Uh-huh. Que los no cordobeses. Sumaban puntos. Exactamente. Pilotos cordobeses. Ya estoy con la fórmula, Gustavo. Así que, bueno. Ganó justamente un invitado. Juan Pablo Olmos. Pero no tenía puntos. Por los puntos ganó... Damián Savioni. Damián Savioni. Segundo, Bautista Fascioli. Tercero, Kevin Ferreira. Cuarto, Tomás Fernández. Quinto, Ignacio Domínguez. Fue cuarto en pista, Esteban García, que, como dijimos, corrió con invitado. ¿Qué año vamos a tener en el 4000? Me parece que se van a dar... Sí, obviamente. Se van a dar los obviamente. Dos. A ver, tanto yo a Perino lo vi correr muchísimo en el 4000. Nunca lo voy a hacer una maniobra rara. No, para muy nada. Muy correcto. No. Lo mismo Ian Reutemann. Creo que son dos pilotos que les sobra calidad para correr limpio. Lo mismo que Terré, lo mismo que Canciani o Fahín cuando esté. Y bueno, veremos qué pasa con los Falcon. Juan Pablo Main amagó a pelear ahí, después se fue retrasando. Y Brian Jacob viene demostrando que puede estar. Hay que ver también Mauro Perazzi. Cuando pueda trabajar un poco más en su auto, creo que hay muchos en condiciones de andar muy bien dentro de la categoría. Hay uno de Rafaela que anda con ganas de volver a la categoría. ¿Sí? Sí. Que ya corrió. Él y su padre corrieron en el 4000. Bueno. ¿Sabes de quién te hablo? No. Hace alineación y balanceo. Ah, bien, bien. El Ale Cipolat. Por ahí me contó un pajarito que anda con ganas de volver. Tiene una Chevy por allí. El Ale, así que bueno, que no te extrañe que en algún momento a lo mejor... Ya habíamos dicho en el bloque anterior una buena cantidad de público. Muy buena cantidad de público. Se acercó para presenciar la carrera del Car Show santafesino. El sábado, un día horrible porque llovió, molestó y el domingo una jornada realmente espléndida. El otro que vuelve, que está haciendo un motor nuevo, en Paraná ya me contaba que iba a estar presente, es Oscar de Armas. Bueno, la próxima fecha va a ser en Paraná, los primeros días de mayo, para después estar 24 y 25 de mayo en Termas de Río Hondo. Doble competencia habrá en el mes de mayo. ¿Después de cuánto tiempo en Termas? Si no me equivoco, es pre-pandemia, sí. 2019. Recuerdo, creo que había ganado Agustín Bonomo en el TDC. Claro, carrera que yo no había estado, por un compromiso familiar no había estado, ganó Agustín Bonomo. El 2019, pre-pandemia. Bien. Después, bueno, vino el incendio de los boxes y obviamente
el Car Show ya no volvió a ir a Termas. El Car Show, para cerrar, iría a Termas, podría ir a Rosario y podría ir a Córdoba. Están negociando, es más, en la transmisión surgió una invitación de Junín. Sí, sí, sí. Yo lo de Rosario, yo a los dirigentes rosarios no les creo, así que yo no sé si, yo hasta que no esté en el Autódromo Rosario no voy a decir. No sé si le conviene hoy por hoy al Carlos ir a Junín. Rosario no sé. Termas sí, Río Cuarto, Altagracia, no sé cuál, capaz que sí. Bueno. Pero yo creo que Termas y Rosario sería ideal. Veremos qué pasa. Señores, cerramos el capítulo de El Car Show. Para el próximo bloque tenemos un invitado, como lo vamos a tener a lo largo de todos los programas. Vamos a tener un invitado especial que nos va a contar la muy buena performance que ha tenido en las carreras que estuvo realizando y tiene que ver con el Millet del Litoral. El próximo bloque, Eugenio Mautino nos va a estar contando cómo ganó la etapa principal, la etapa regular de el Millet del Litoral. Pausa y seguimos. Taller de reparación de máquinas levantavidrios. Nos especializamos en alza cristales de todas las marcas de vehículos originales y alternativos. WhatsApp 3492-215134. Hagi, Juan Frossi 934, Barrio Independencia, Rafaela. Anthony, Sociedad Anónima, concesionario oficial de repuestos y servicios de camiones Iveco, con 50 años de experiencia en servicios de atención al cliente. Repuestos originales de todas las unidades de la marca. Anthony, Sociedad Anónima, Casabella 1107, esquina Ruta 70, Rafaela. Agroservicios de César Bonomo. Fumigaciones, agroquímicos, fertilizantes y semillas. 3492-563-412. Villa San José, Santa Fe. ETMA, la marca que simboliza la cruceta y triceta argentina. Garantía de calidad y servicio. Siempre. Forni Sport, desde y para el interior del país. La más completa línea de elementos de competición nacionales e importados. Y toda la línea deportiva KM, Raceline, Rafaela. Muy bien, tercer bloque de Sin Rebajes Televisión. En este año 2024 vamos a tener una modalidad que es de tener todos los programas un invitado. Y precisamente en este primer programa del año tenemos al hombre que ha ganado la etapa regular del Millet del Litoral, Eugenio Mautino. Ha tenido destacadas actuaciones dentro de la especialidad y, bueno, se consagró ganador de la etapa regular. Eugenio Mautino, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Iván. Buenas noches a todos los televidentes. Bueno, ¿contento? Sí, la verdad que sí. Bueno, como charlábamos antes, la verdad que muy contento que después de un par de años en la categoría ya estar peleando adelante, después, como digo siempre, hay que seguir aprendiendo, falta un montón. Pero bueno, la verdad que muy, muy contento de haber podido ganar la etapa regular y haber tenido tres victorias. Una seguidilla que está relacionada también con la temporada 22-23, en la cual pudiste darte el lujo de ganar. Y bueno, y arrancaste esta ganando las dos primeras, después otra más. Creo que muy importante. Sí, sin dudas. Ya en la temporada pasada estuvimos ahí con una victoria. No tuvimos un excelente playoff como sí lo tuvo Mariano García, el campeón, que la verdad que un playoff de 5 fechas se consagró una fecha antes. Hecho inédito el Millet. Sí, sin duda. Ganando una fecha y después la demás creo que hizo todos segundos puestos o segundo y tercer puesto en el playoff. Nosotros tuvimos un recargo en la anteúltima carrera y bueno, eso nos privó de poder ir a pelear en la última fecha, casi sin chances, solamente matemáticas, pero bueno. La verdad que hizo un playoff bárbaro y el año anterior llegamos a la última fecha con chances matemáticas, teníamos que ganar la final y ganando éramos campeones y bueno, la verdad que ganó Mati Audino esa carrera, a nosotros no nos fue bien, error mío, y bueno, no nos pudimos consagrar, pero bueno, venimos ahí. El Millet tiene la particularidad por ahí de donde puedes hacer todo muy bien en la etapa regular, pero si una carrera no entraste al playoff, casi que te saca las chances.
Y otra particularidad... A la final. Claro, no entras a la final, perdón. En el playoff. En una de las cuatro carreras, porque antes eran cinco de las más, yo creo que hoy ya perdés un 25% de posibilidades. Sin duda. Y la otra es que, salvo Mancilla, ningún ganador de etapa regular ha podido ganar. Creo que es casualidad, no tiene nada que ver con alguna otra cosa. Le ha pasado a Filippi de arrasar prácticamente y después desaparecer en la etapa de playoff. Pero... es un dato a tener en cuenta porque no clasificás, dependés del sorteo, dependés de la suerte de quién larga, de que el que larga al lado tuyo no haga una maniobra rara, o sea, empieza a jugar mucho la suerte. Sí, 100%, siempre digo lo mismo, que todo lo que es el playoff está para cualquiera. Está muy claro que los últimos años, por ejemplo, el caso de Mancilla, de Mati Audino, salió campeón hace dos años. Sí. Llegó a la última fecha con chances solamente matemáticas. Creo que llegó a la pista estando séptimo o noveno, no me acuerdo. Estaba décimo cuando llegó a la pista. Sí, por ahí. La verdad que estaba lejos. Y se le dio durante el día absolutamente todo. Gonzes Brum tenía que entrar a la final sí o sí. Entrando a la final era campeón, no entró a la final. Yo largaba al lado de él en ese momento. Si yo ganaba era campeón, ganó él. Filippi tumbó, el Fede Maleto también. O sea, todos los que estábamos ahí adelante de él con chances. A ninguno nos fue bien, él hizo todo bien esa carrera y bueno, se pudo consagrar campeón. Y con respecto a las etapas regulares, sí, creo que el más ganador de etapas regulares desde que está esto del playoff fue el Flaco Molardo, y desde que está el playoff creo que no tuvo ningún campeonato. No. Pero bueno, las carreras hay que correr, vos tenés una gran herramienta mecánica, un gran equipo y ya varias carreras ganadas. Sí, sin dudas, de siete fechas de etapa regular pudimos... ganar tres carreras, las dos primeras y bueno, la anteúltima. Y la verdad que contento, o sea, falta mucho, como digo siempre, esto recién empieza, porque estas cuatro fechas, la verdad que arranca todo de cero. Tengo que seguir aprendiendo, que es lo más importante actualmente, es en lo personal, es seguir aprendiendo y poder entrar a las finales. Como digo siempre también, corremos contra tipos que tienen muchos años, claro, en esto, claro. Muchas carreras en el lomo y bueno, por eso insisto con lo de seguir aprendiendo, o sea, el cambio de piso. Hay un montón de cosas en el mille que hay muchos factores que no están en otras categorías, que bueno, hay que saber aprovechar muy bien. Hablaste de cambio de piso. Las cuatro últimas, se conoció en el día de ayer, lunes, van a ser en carreras de día. Sí, sin dudas. Hace un poquito más de dos años, tres años más o menos, votamos entre los pilotos que queríamos correr de noche. En lo personal, a mí me gusta más correr de noche también. Y bueno, actualmente por un poquito de mala suerte con el clima ya por noviembre y diciembre, estuvimos casi dos meses y medio sin poder correr. Eso retrasó muchísimo todo el campeonato. La verdad que complicó mucho a la gente de Vila. Después este año también hubo una suspensión y eso obligó a ellos a que tengan que tal vez rearmar un poco el calendario y bueno, dado el momento del año, que ahora empieza el frío, la verdad que por ahí se complica un poco correr de noche. Entonces, bueno, se tomó la decisión, la gente de Vía tomó la decisión de que corramos de día las cuatro y que quedan. Y empieza todo de nuevo para todos, digo porque hace muchísimo tiempo que no se corre de día. Correcto. Y porque se ha cambiado la pista en el medio, han hecho modificaciones, así que bueno, creo que es un barajar y dar de nuevo. ¿Cómo para agregarle algún ingrediente más a esta definición? Sí, sin dudas. La verdad que los últimos tres años la pista siempre fue cada dos, tres fechas, incluso fechas continuas. La pista siempre ha sufrido alguna modificación, que eso muchas veces llegas a la pista y te encontrás con que la carrera pasada trabajaste para que el auto haga determinada cosa en la pista y llegamos y la pista tal vez tiene las cuerdas más adentro o las cuerdas más afuera, las rectas más anchas, más angostas, y eso bueno te obliga a readaptarte tanto en la puesta a punto y vos como piloto. Y con respecto al día, lo mismo. Llegamos ahora a correr un playoff que bueno, vamos a tener que trabajar en la puesta a punto de los autos y obviamente readaptarnos a la forma de manejar y al auto. Eugenio, corres contra 40 pilotos, pero hay tres hermanos que, dicho sea de paso, te siguen en la etapa regular, que son Ezequiel, Mariano y Marcos García. ¿Temés? Es una pregunta. ¿Que pueda haber algún juego de equipo? No, a ver, no sé si la palabra es juego de equipo, Gustavo. Yo creo que, sin dudas... no digo que sean
tres pilotos que me vayan a perjudicar, eso estoy seguro que no. Claro que sí. Por más el otro día con Paco tuvimos un roce en la primer curva. Chapa, que chapa. Tuvimos un chapeo que obviamente ni le dije nada porque son toque de carrera. Pero como te dije, estoy seguro que ninguno de los tres vaya a querer ir a perjudicarme a mí, pero que si se pueden ayudar, sin dudas lo van a hacer y me parece algo lógico. O sea, yo si tendría un hermano y correríamos y estaría peleando el campeonato con algún hermano, si lo puedo ayudar, lo ayudaría. Como te digo. Por lo menos en las primeras dos carreras diciendo con ustedes, creo que ellos van a salir a entre comer, ellos sí. Entre no, ellos, no, eso. Hasta que bueno. Si alguno no queda con chance en la última, puede ser que te ayuden, pero bueno, son muy competitivos. No, sin duda. A ver, te insisto, sé que ninguno iría a querer perjudicarme, eso estoy totalmente seguro, por más de que obviamente son carreras. Pero con respecto al juego de equipo, sí, ellos, los tres quieren salir campeón. Charlábamos antes, o sea, Paco todavía no ganó este año y la verdad que en las últimas dos carreras se notó una gran mejora. Secu ganó dos y creo que es el que más... más vorágine tiene de campeonato, digamos, de los tres. Y Mariano no hay que descartarlo porque ganó dos fechas, la última estuvo contundente. Y tal vez ya está más relajado a la hora de pelear un campeonato, pues ya tiene el uno él. Claro. Pero bueno, a ninguno de los tres hay que descartarlos. Y como decía antes Iván, concuerdo 100% en eso. Creo que los tres van a ir a tratar de hacer lo suyo para los tres buscar su campeonato, sin dudas. Señor. Lo de Mariano... más relajado porque ya incluso arrancó el año y se lo tomó mucho más tranquilo. Hasta faltó una carrera. Pero bueno, creo que va a ser una definición. Lo hablábamos fuera de micrófono. Hoy en el Midget hay 20 autos que pueden ganar. Sí, sin dudas. Vos decís Pulpo, 20 autos que están para ganar, sin lugar a dudas. Hoy la categoría se profesionalizó mucho. Se gasta mucho más en los autos. Se desarrolla todo mucho más. Antes tal vez era todo un poquito más sencillo, más, no sé si la palabra es más precario, siempre hubo autos de punta, siempre hubo autos que se diferenciaban del resto, pero antes tal vez hace 20 años atrás, cuando yo iba al Miche, que era chiquito, eran 5, 6 los autos a los que se trabajaba mucho, a los que se desarrollaba y los otros tal vez iban copiando. O los que tenían posibilidad de ganar, claro, sí. Como podían, antes un auto ganaba dos fechas y tal vez... Y hablamos siempre de las eras del Mille. Sí, sin duda. Costa Maña ganó dos campeonatos seguidos, después Forni, vino Forni, después vino Molardo, Bonomo, o sea, era muy, muy de ganar dos o tres campeonatos. Sí, creo que también hay que analizar, o hay que ver, si bien hay muchos más autos que antes que pueden ganar, ¿qué pasaría si se vuelve a clasificar también? Sí, bueno, a mí el tema de la clasificación no tendría problema. Lo que tiene hoy el tema del sorteo es que te equipara mucho a los que estamos... La serie, por lo menos... Sí, te equipara mucho a las series y te equipara mucho termina a los que están adelante y atrás. Termina ganando los mismos siempre. Sí, pero... Pero a ver, no digo eso, que esté mal. No, pero eso hace que tal vez los que no están adelante en el campeonato se puedan mezclar un poquito en las semifinales. No, para el espectáculo es bárbaro. A mí me gusta, por hecho, como digo, más allá que el cambio de hoy para clasificar tendríamos que estar haciendo 5 o 6 tandas de clasificación y eso tal vez es muy muy dispar porque la primer tanda de clasificación también tendría un piso muy distinto al de la última y eso tal vez la clasificación no sería justo, mucho más parejo en formato diurno. Claro. Sí, pero igual la pista te toca una pista mejor regada que eso, mejor regada o más tarde o más temprano con más o menos sol, eso tal vez hace que la pista esté un poquito más rápida o un poquito más lenta y como digo, eso tal vez haría que no estemos todos tan mezclados como cuando ahora hay sorteo, incluso los de adelante del campeonato no siempre largamos adelante. Exactamente. Eso tal vez, el sorteo te equipara un poquito. Eugenio, bueno, felicitaciones, realmente... Antes de cerrar la nota, tengo algo para contarte que por ahí tiene hasta que ver con algo de cholulismo. Cuando ganaste la carrera 200 en Vila, ¿qué tiene que ver con la... acomodé las estadísticas y justo se daba la carrera 200, la ganaste, te noté muy feliz por haber ganado esa carrera y hasta me nombraste en el podio, algo que obviamente no me lo esperaba cuando te hizo la nota, no me acuerdo si Gómez o William Mone, creo que era. Sí, sin duda, la verdad que esa semana, no sé si fue esa misma semana o la semana anterior, me habías pasado la estadística de los ganadores en Vila y me pusiste, Euge, el fin de semana
le estuve charlando con la gente de Vira, le pasé la estadística. Claro, para hacer la carrera 200. Sin duda, todos sabemos, bueno, para los que no lo saben, Gustavo es en la zona es el tipo con más con la estadística más actualizada y más clara de la historia del Milla, creo. Sobre todo computarizada, tengo que ser sincero, las estadísticas son de Aníbal Alemani, pero él la tenía en cuadernitos, por ahí la suma no era tan sencilla, yo la tengo todo en Excel, ahí sumando es más fácil. Pero sos quien está atrás de todas esas de todas esas cosas. Y bueno, cuando me lo comentaste, obviamente, no es que me sentí tocado, pero dije, qué lindo poder ganar esta carrera. Claro. Yo soy alguien nuevo para el mundo del milla, hace el año 2018 que corro, debuté en 2016, pero después seguido en el 2018, o sea que no soy de los pilotos que está en la historia del milla o en las estadísticas, así que ni bien me contaste, dije, qué lindo poder ganar esa carrera 200, y el podio lo primero que hice fue correrme, sin dudas. Bueno, Euge, éxitos para estas cuatro carreras que restan, el próximo domingo, casi digo sábado, el próximo domingo ya empezás a jugar el 25% de los boletos, así que desearte éxito y felicitaciones por haber hecho esta primera etapa realmente en forma formidable. Sí, la verdad que sí, conmigo siempre trabajamos muchísimo, el MTC trabaja de forma incansable, de hecho volvemos de las carreras a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, nos quedamos 1 o 2 horas a veces en el taller charlando de qué hace el auto, qué no. Jonathan, la verdad que siempre digo un loco. Después de acostarnos a las 5 de la mañana, a las 8 o 9 de la mañana del domingo, me llama, lo llamo y seguimos charlando a ver qué hizo el auto. Creo que cada uno dentro del equipo hace tu trabajo de la mejor manera posible y eso la verdad que sería lindo poder tener una alegría porque todos trabajamos muchísimo, como lo hacen todos los equipos, sin duda. Y en lo personal, bueno, la verdad que muy contento por la etapa regular ganada. Y bueno, esto arranca de cero, es para todos iguales. Y en lo personal, bueno, seguir aprendiendo y seguir estando ahí adelante, que la verdad que me pone contento. Felicitaciones y gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Iván. Y bueno, muchas gracias a todo el equipo. Así cerramos el tercer bloque del programa del día de hoy. Vamos con el último. Tenemos para hablar algo de las categorías TZ que corren también el próximo fin de semana y... una pregunta. ¿Viene el TC? Pausa y seguimos. Orni Sport, desde y para el interior del país. La más completa línea de elementos de competición nacionales e importados. Y toda la línea deportiva KM, Raceline, Rafaela. ETMA. La marca que simboliza la cruceta y triceta argentina. Garantía de calidad y servicio. Siempre. No esperes que te hagan la multa. Hacé tu verificación y ahorra plata. Verificación técnica vehicular. En Rafaela es VTI. Luis Fanti 2550. Teléfono 432-068. Rafaela. MG Hidráulica. Reparación integral de equipos hidráulicos, agrícolas, viales y vehiculares. Venta de repuestos. Servicios a campos e industrias. MG Hidráulica. Representante oficial de lubricantes Lubrax en Rafaela y Zona. MG Hidráulica. J. López 2010. Barrio Los Nogales. Teléfono 431-322. Todo Diesel. Reparación de bombas inyectoras e inyectores. Sistemas Common Rail. Turbos. Reprogramación de EQ. Con equipos de alta tecnología. Todo Diesel. Avenida Podio 842. Teléfono 430-476. WhatsApp 3492-211-743. Rafaela. Muy bien, cuarto y último bloque de este primer programa del año 2024 de Sin Rebajes Televisión a través de la pantalla de Canal 2 de Next TV. Ya hablamos del Car Show, hablamos en el bloque pasado con Eugenio Mautino, que dicho sea de paso, bueno, el próximo domingo se corre el Millet. Sí, señor. Ayer por la tarde la Asociación Millet del Litoral sacó el comunicado de prensa diciendo que las carreras son diurnas.
Y esto, bueno, trae aparejado algún inconveniente para el equipo acelerando. Obviamente a la organización de las carreras no le interesa, pero el próximo fin de semana tenemos sobreposición de fechas con el Midget del Litoral que decíamos el domingo y las categorías TZ, que desde siempre estaban organizadas para este fin de semana. Las TZ están corriendo en el Autódromo Ciudad de Paraná, nuevamente repitiendo lo que había pasado en la primera fecha de la temporada, corriendo en el Autódromo del Club Volantes Entrerrianos. Sí, sí, con... No estábamos al aire todavía. Aquí se corría la primera del año. Fue con pilotos invitados para el Fiat 600 en esta oportunidad. Hubo 22 Fiat 600 y bueno, después redondearon yo creo casi que el 20 parque, autos por categoría. El parque para la primera del año de las TZ fue bueno. No sé si ahora se va a incrementar. El año pasado no había sido bueno el parque en el inicio. En el inicio. Esperemos que pase ahora. Yo creo que sí, muchos autos. Sobre todo en el Fiat 600 creo que se va a incrementar. Algunos pilotos de vacaciones que no terminaron los autos. Y el campeón Ghiotti, que bueno, por ahí barajaba alguna otra alternativa, finalmente se hizo presente. Y se llevó la carrera. Segundo terminó el escolta en el campeonato Agustín Daniele y tercero el Nano Bertone. Sigue la supremacía del equipo Lance, por lo menos sigue vigente. Sí, pero cuando uno analiza lo que pasó en el fin de semana, y esto ya lo hablo como competidor también de la categoría, hay que decir, Gustavo, que ellos mantuvieron los tiempos del año pasado y que lo hablábamos con Mauro Wider, tanto Mauro Wider como Pablo Tedeschi, como quien les habla, nos hemos ido arriba en los tiempos a lo que hemos terminado el año pasado. Esto tiene, si bien obviamente tiene supremacía, trabaja muy bien el equipo Lance. Mismo Mariano Valiente, que vemos en pista, también es otro de los que se fue un poquito para arriba en los tiempos. Tiene que ver con que, bueno, debemos mejorar lo demás para poder pelear. Ahí estaba el Nano Bertone, que fue tercero en las TZ, que estuvo presente también en Rafaela y pudo hacer ganar ese histórico Fiat 600. Así que bueno, ahí está Diego Bernini, el de Rafaela, que cambió colores, ahora está con el rojo. Así que bueno, creo que se viene un lindo fin de semana. Dan lluvia para... ¿Hay pronóstico de lluvia? Pronóstico de lluvia para sábado y domingo, no mucho, pero bueno, seguramente siempre que llueve molesta un poco en la organización de la competencia. Agustín Ghiotti, que frenaba y hacía lo imposible, lo mismo Daniele, para esquivar a Boto, el piloto de Tacural, que en su segunda competencia, el ex millista, está compitiendo dentro de la divisional. Así que bueno, el triunfo se fue para, en el 600, se fue para Rafaela con el campeón, que por primera vez pudo lucir el 1 dentro de los Fiat 600, porque en el Car Show no lo había podido hacer debido a que la categoría no había arrancado el año pasado. Y bueno, ahora se dio el lujo de llevar el 1 a Agustín Ghiotti. Que bueno, tiene muchas ganas de correr en el TC4000, pero bueno, por ahora lo económico no lo viene acompañando y sigue en el Fiat 600. Bien, seguimos viendo imágenes de las categorías TZ. Estamos viendo lo que pasaba en la final del 128. Repetimos, este próximo fin de semana se vuelve a correr en el Autódromo Ciudad de Paraná. Acá veíamos... A Carrel, que lo sacaban de pista. Bueno, y acá una muy buena salida del piloto de López, de Estación Rigby, que podía Matías Escaglia. Sí, que está cada vez más firme. Y bueno, no había podido ganar. Ahora ya arranca el año un triunfo y obviamente... Sí, no estuvo tan firme Leo Chiaro. Demi Saleman ahí vemos con un trompo. No está más Melchiori, que era el hombre a vencer. Exactamente, pero bueno... Melchiori ascendió a la categoría 1600. Sí. Ahí está el debutante Leo Mancilla, el hombre de Lehmann, que tiene alguna participación como invitado en el Fiat 600. Bueno, se sumó a los 128. Decía, pero está Guillermo Diez, está Leo Chiaro, está Raimondi. Bueno, me parece que... va a ser duro así todo el año de... Me da para sábado y domingo más del 70-80%. ¡Apa! Poco, pero... Sí, pero cuando te hablan de ese porcentaje es difícil que el pronóstico se equivoque. Sí, estemos atentos porque puede haber algún cambio en los 128. En vez de tres carreras, a lo mejor pueden ser dos de invitados en el año. ¿Ah, algunos pilotos han pedido no hacer tantas carreras de invitados
cuando íbamos el trompo del piloto local, Hernán Senclusen, seguramente algo de falta de herencia, aceite, porque lo seguía Carrel de atrás también en el trompo. Algunas modificaciones que puede haber. Ahí está Guillermo Díez, que va a ser protagonista por el campeonato. Y Raimondi. Ya se anotó el triunfo. Escuagli. Pero bueno, creo que entre Escuagli, Acciaro, Díez, Raimondi, va a estar el animador del campeonato. Y también estuvo la 1600 presente, ya vamos a estar con imágenes de la categoría, con un muy buen parque, con el Alex Hipolat, que... Debutaba con un nuevo motorista, o sea, no es que debutaba, el motor de un nuevo motorista, uh-huh, también de la ciudad de Rafaela. Y ya había corrido algunas. Ya había corrido ¿En 1600? Algunas. De apuro, por tema cambio, había corrido algunas con esa motorización. Ah, mira vos. Pero bueno. Estamos hablando que Alejandro Cipolat utilizó la motorización de Raúl Bertol. Sí, señor. Y bueno, ahí vemos Macelo, que arrancó complicado. Guillermo Gentile, que se sumó a la categoría. Bueno, pero ganó el Alex Hipolat. Pero Salvetti, en cualquier momento, puede ganar. Olivera. Salvetti, que es. Local. Ahí, claro, en Interriano. Sí. Y Agustín Schneider, que tiene un muy buen auto, que maneja muy bien, que no se le viene dando. Es otro de los que también, en cualquier momento, da el zarpazo. Estuvo también hablando de los rafaelinos, el flaquito Trullier. Donde está el trompo de Olivera, Ezequiel Trullier, que ahora cambió de equipo y cambió de auto. Está conduciendo el auto que dejó vacante Nicolás González dentro de la estructura del MR Competición. Y terminó con un muy buen cuarto puesto, el hombre de Rafaela. El equipo MM. MM, ¿qué dije? MR. MR. El equipo no, MM con Fabio De María y Matías Marengo como responsable. Ahí está el trompo del campeón Juan Pablo Macelo. Y bueno, y el Alex Hipolat, que me parece que este año va por el 1, está trabajando para eso. Salvetti, que era quien lo venía corriendo. Claro, que le venía mojando la oreja. Claro, hace el trompo. Después va a ser lo mismo Schneider, que le va a llegar a la cola y va a ser un trompo. Ahí está el Alex Hipolat, con mucho trabajo. Trabajó muchísimo en el verano el Alex Hipolat, probando su auto. Y bueno, evidentemente casualidad. No es. Ahí está este chico también que se sumó a la categoría, que va muy fuerte, Gustavo. Este chico chaqueño. Sí. Se me fue Oriundo de Presidencia, sí. Roque Sáenz Peña. Incluso venía ganando la serie, un despiste lo complicó, pero que es otro de los que va a ser un hueso duro de. Además, corre con la atención de los User. De Luquitas User. De Fabio, sí, sí. Y de Lucas User. Ahí está el trompo de Schneider. Cuando lo venía agarrando la Alex Hipolat, me parece que estaba para ganar Agustín y bueno. E hizo un trompo. Y mirá cómo se había recuperado Daniel Salvetti, que ya aparecía en el tercer lugar con ese rendidor Volkswagen Gol Avenue. Bueno, lo concreto es que este próximo fin de semana, sábado y domingo, las TZ vuelven a estar en el Autódromo Ciudad de Paraná. Vamos cerrando el programa del día de hoy. Y yo lo dije en el bloque anterior, en los bloques anteriores. Yo particularmente daba con que el 11 de junio el turismo de carretera volvía a Rafaela. Es más, inclusive había leído algún cable de algún medio vinculado al turismo de carretera, sí, que volvería a ser la carrera de los millones. El fin de semana tuve cruce de mensajes a través de WhatsApp con Gustavo Belinde. Me dice que la carrera no está confirmada. Si bien, perdón, lo voy a buscar. La carrera no está confirmada. Están en negociaciones, pero la carrera no está confirmada. Hay obviamente pedidos de la gente de la CTC. El club tiene que evaluar, realizar o no. Y bueno, están en las negociaciones. El fin de semana, yo lo daba como que ya era un hecho, que el 11 de junio el turismo de carretera está en Rafaela. Por lo que me dicen, hay que esperar para confirmar la realización del TC. 28 de abril, Toay. Sí. Oficial lo que figura en la página. 12 de mayo, Termas de Riondo. 26 de mayo, Concepción del Uruguay. 16 de junio, Rafaela. De ahí para adelante, todo a confirmar. No hay nada
A ver, bueno, busco por las dudas. Pero en la página oficial del ACTC, la última carrera confirmada en el calendario, bueno, es Rafaela. Bueno, pero desde el club nos dicen que están negociando. A mí me dicen que es muy difícil que el TC venga. Bueno. A ver. Que se entienda lo que voy a decir. Es muy difícil, imposible, que el club erogue un dinero, el dinero que le pide la CTC para venir. No vamos a hablar de cifras acá, ¿no? Pero es muy difícil. Acá quedan dos alternativas. O aparece un dinero del sector privado que organice la carrera, o lo organiza la CTC y va a la recaudación, o colabora el gobierno provincial. Muy bien. Bueno, así están dadas las cosas, señores. Nosotros nos despedimos. Así cerramos el primer programa de este 2024. Nos encontramos el próximo martes. Así es, Gustavo, para hablar de lo que dejen las categorías TZ y el Michel Vidal. Por habernos acompañado, muchas gracias. Nos reencontramos el próximo martes a la misma hora.